seguir las huellas de los dinosaurios. Huellas y unas huellas de los dinosaurios. Esta sería la entrada principal al Parque Jurásico de Chicxulub Puerto. Desgraciadamente yo pensé que ya estaba inaugurado, porque vi que cobraban 100 pesos, 60, 40 o gratis en algún lado. Pero no, todavía no lo inauguran, faltan como más de 15 días. Pero esta sería la entrada principal. Va a quedar muy bonito, va a crecer mucho el pueblo de Chicxulub Puerto para toda la gente. Vengan a que lo vean, está muy bonito. Ven, sigamos las huellas de los dinosaurios. Lo nuevo de esto es de que llegaron nuevas especies de dinosaurios, como este que vemos en la pantalla. Hay otros más chiquitos por aquí que no se notan muy bien. Hay un tiranosaurio rex. Este es el otro de Chicxulub. Este es el que ya hemos visto anteriormente. Este es el más nuevo y otros.
Este es el malecón de Chicxulub, puerto. Hace un mes fui, más o menos un mes, no estaba la playa así, estaba bien planita, muy bonita, y me sorprendió cómo está. Hay muchos ladrillos, pedazos de concreto, no hay arena. O hay mucha arena o se lo está tragando el mar, porque hay demasiada arena pegada a las casas, pero ahí se ve un desgaste tremendo. No sé cómo nos vaya a ir este fin de semana. El 20 más o menos entra una tormenta tropical aquí en la península de Yucatán. Miren cómo está el borde de arena. O hay mucha arena o se la está llevando la arena. No sé. Pues está muy fea. Este es el bulevar, nuevo bulevar, se llama Bulevar Malecón de Puerto Progreso. Es que es muy bonito. No hay mucha gente para este tipo de música. Está súper buenísima. Espero que les haya gustado este pequeño tour. Este es el malecón de Puerto Progreso. También les quedó muy bonito. El fundador de Puerto Progreso. Ya estamos en contacto. Muchísimas gracias por ver mi video y muchas gracias. Hasta luego. Bye. Así que el señor. Buenas tardes. No pueden acceso. ¿Perdón? No pueden entrar. ¿Está bien, no? Vayan. Si no es autorizado, no pueden entrar. ¿Todo no está Es una abierto? obra. ¿Mande? ¿Todavía no está No, no está abierto? abierto todavía. Ah, La eso es lo gente es trabajadora todavía. Ah, lo que voy a Sí, sí, decir. sí. Yo pensé que ya estaba En dado abierto. caso que necesite hacer una grabación o quiera hacer algo así, se puede acercar a la dirección de turismo para pedir la cita. ¿Cuándo lo inauguran? ¿No saben? Posiblemente dentro de 15 días. 15 días.